concierto en el alma del maestro Nishizawa, y es por eso que nosotros tenemos un piano aquí. El maestro Nishizawa quería que este fuera un lugar vivo, y la vivencia, por supuesto, a partir de este espacio, era por su propia estancia en este museo, pero también al traer conciertos y hacer actividades culturales y artísticas, pues en toda esta época. Quiero decirles que nos honramos en que en estos primeros 26 años de vida hemos tenido a grandes artistas, por supuesto muchísimos eventos, y hoy, qué mejor que traer a una maravillosa mujer, Betty Zanoli Favila, que nos acompaña del Conservatorio, por supuesto también Nacional de Música, hija del director de orquesta Huberto Zanoli y de la soprano Betty Favila, que quiero decirles que este apellido Favila, pues para los que no lo saben, es oriundo del Estado de México. Betty, prima de un gran escritor, René Avilés Favila, y que también tuvo mucho cariño por el Estado de México, nos dejó hace 2 años René, pero gracias a René nos conocimos, y aquí está la maestra Zanoli Favila, que se ha dedicado al mundo de la música desde que tenía 14 años. Por supuesto, con este talento de los padres que sin duda se hereda, pero que ella hace muchos, muchos años lo trabaja y está precisamente en trabajo constante por llevar la música, sobre todo la música mexicana y las composiciones de su padre, pues por todo el país. Así que para nosotros es un honor recibirte, Betty. Gracias. Esta es tu casa y sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
el vals más conocido de México, Sobre las olas, y es de México, aunque cuando uno lo escucha en Francia dicen, es un vals francés. Uno lo escucha en Alemania, es alemán, vienés, italiano, ruso, pero es mexicano. Y este Sobre las olas va a estar precedido por una introducción que hizo mi padre para justamente orquesta de cámara, pero le da el piano, como era el instrumento para el que fue hecho justamente este vals, una introducción. Por eso van a escuchar allí dos manos, la primera de Umberto Zanoli y la segunda. Thank you.
Thank you.